y bueno, en base a las propias declaraciones, incluso de información, se logró establecer que la joven Ana María Ramírez Calderón, la madre de 22 años de edad, empleada de una maquiladora, precisamente hace 8 meses había conocido a su pareja Daniel Marín Guzmán, y desde hace 3 meses vivían en su domicilio, en la colonia Mariano Matamoros, en donde ellos a su vez durante su relación tenían acción con los menores, los golpeaban. Estas dos personas mantenían relaciones sexuales, y cuando tenían relaciones sexuales abusaban también de los menores. La niña, la biopsisa, tiene ya, en base a los dictámenes correspondientes, desgarre en sus regiones. La causa de muerte es contusión profunda de abdomen, es decir, la menor sufrió demasiados golpes durante mucho tiempo. Y bueno, esto es en base a la participación de estas dos personas. Y en un poco más específico, es que el día de ayer la madre se va a trabajar, el concubino, padrastro, se queda cuidando a los dos menores, los niños se levantan, tienen hambre, empiezan a llorar, y esta persona de igual forma empieza a golpearlos hasta que la menor pues pierde el conocimiento, va por la madre a la fábrica, y entre los dos van y la llevan a un hospital, es donde ella fallece. Y bueno, la Procuraduría está integrando el expediente, va a ejercitar acción penal por los delitos de homicidio calificado, agravado en razón del parentesco, violación impropia para ambas personas, y obviamente la Procuraduría estará solicitando la máxima penalidad para estas dos personas.